Muy bien, ya para terminar, don Jaime, y aprovechando que estoy hablando con usted, ¿qué consejo le daría a esos jóvenes que quieren tener una carrera como usted, que apenas están iniciando? Mire, yo quisiera que mi legado fuera un testamento de agradecimiento para lo que ha sido este país para conmigo y que eso sirva de ejemplo a todos los jóvenes que vienen como inmigrantes a este país para que aprovechen de las posibilidades, de las oportunidades. Es menester estar seguro de lo que uno quiere hacer. Si quiere ser un abogado, magnífico. Quiere ser un médico, muy bien. Quiere ser un carpintero, perfecto. Un contador, muy bien. Quiere ser un albañil, perfecto. Pero una vez que escoge lo que quiere hacer, dedíquese 110% a eso. No ponga atención a los sacrificios, que la recompensa vendrá más tarde. Siendo como somos inmigrantes, siendo como somos miembros de una minoría, nos guste o no nos guste en este país, tenemos que trabajar con nobleza, trabajar con responsabilidad, trabajar con ahínco. Y eso es lo que les aconsejo que hagan. No dejen de estudiar el inglés. El inglés es importantísimo. Es lo primero que uno tiene que hacer al llegar a este país. Para los que llegan a los 12, 13, 14 años, es una edad ideal, porque ya vienen con el castellano o español, pero no se les hace difícil estudiar el inglés aquí en las escuelas. Difícil para los que llegamos aquí como adultos ya, cuando no dominamos el inglés. Pero es necesario aprender inglés, eso es importantísimo, y continuar educándose. Eso es necesario, porque yo recuerdo antes, con el diploma de la escuela primaria era suficiente. Luego después había que tener la escuela secundaria, después ya junior college, ahora ya colegio. Es necesario seguir estudiando porque la competencia es bastante dura.